¿Sabía que durante la pandemia disminuyó un 20% la donación de sangre en América Latina y el Caribe? Ante este panorama de escasez en los bancos de sangre, la Universidad del Magdalena, a través de la Asociación Científica Médica Universitaria, llevó a cabo una gran donatón de sangre. Fueron cerca de 220 voluntarios entre comunidad universitaria y externa que suministraron sangre de manera segura. Una bolsa que en 10, 15 minutos se llena, salvas la vida de personas que posiblemente no podrían tener un resto de vida plena. Es bastante importante porque hay gente que lo requiere al momento de algún accidente o alguna enfermedad, es necesaria una transfusión. Como estudiante de medicina, pues tenemos en conocimiento la importancia que tiene donar sangre para la vida de las personas. Todo el impacto que vamos a tener al donar. Ocurren muchos accidentes todos los días y siempre es bueno venir a donar sangre para que cuando la necesiten esté ahí. La iniciativa del colectivo estudiantil del programa de medicina fue un acto de responsabilidad social con el territorio alineado a sus objetivos misionales y contó con conferencias sobre la temática para proporcionar información valiosa a las personas voluntarias. Posterior a la pandemia, los bancos de sangre han dejado de recibir muchas donaciones por múltiples circunstancias. Entonces, debido a esa escasez a nivel local, a nivel del distrito que tenemos de banco de sangre, es que nace esta actividad como una respuesta también a nuestro objetivo social. Cabe recalcar que toda persona que tenga la posibilidad de donar sangre debería hacerlo de forma voluntaria y no remunerada. Sabemos que las transfusiones sanguíneas y los hemoderivados salvan millones de vidas cada año. Es muy importante porque tenemos muchos pacientes que necesitan de estas transfusiones, es más que como un medicamento, le ayuda a salvar las vidas. La donatón fue apoyada por la Facultad de Ciencias de la Salud y la Dirección de Bienestar Universitario y contó con la participación de bancos de sangre de Santa Marta. La donación de sangre es un acto de solidaridad y de empatía. Orgullosa de estos estudiantes de medicina, los felicito.